caso especial de un átomo de hidrógeno, la fuerza entre el electrón y el protón es una fuerza de Coulomb atractiva, lo cual consta de tres elementos muy importantes, que son el número cuántico orbital, el número cuántico principal y el número cuántico nuevo. En este trabajo se han encontrado la función de onda para el átomo de hidrógeno en coordenadas espherales prolongadas, considerando que la distancia entre el centro del elipsoide y uno de sus focos es un número semientero del radio de Bohr, lo que quiere decir que tanto dentro del elipsoide podemos observar uno de sus focos, podemos decir que es un número semientero. Bueno, como podemos ver, tenemos lo que es el modelo atómico teórico aplicado. La mayor complejidad de este modelo, ¿verdad?, del átomo de hidrógeno, para la aplicación de la ecuación de Schrödinger, es la presencia de dos partículas en el núcleo y el electrón. Por ello es preciso crear un sistema ordenado donde se considera el núcleo. Es decir, nosotros tenemos aquí lo que el núcleo y tenemos el átomo. Schrödinger sugirió que el movimiento de los electrones en el átomo correspondía a la dualidad de onda y partícula, y en consecuencia los electrones podían moverse alrededor del núcleo como onda estacionaria. ¿Qué quiere decir? Cuando hablamos de la onda estacionaria nos referimos a lo que son los nodos. Es decir, tenemos los antinodos, que son aquellos, como muestra esta figura de aquí, en la parte inferior izquierda. Los antinodos son los que hacen una interferencia a través de ondas y que al unirse dos ondas forman una más grande. Pero en este caso, lo que es el núcleo, los electrones, se dice que forman una parte estacionaria. Cuando hablamos de estacionaria nos referimos a este señor que encontramos aquí, lo que el nodo, es decir, cuando llegan a esa parte estacionaria, que encuentran un punto estático, pueden estar ahí en ese lugar. Como ya les digo, ¿verdad?, Schrödinger sugirió que el movimiento de los electrones del átomo correspondía a la dualidad de la partícula, y en consecuencia los electrones que podían moverse alrededor del núcleo como onda estacionaria. Es decir, ¿verdad?, el modelo atómico aplicado, también, que sugirió Schrödinger, es un modelo atómico no relativista, en la cual los electrones se contemplan originalmente como una onda estacionaria, que estábamos hablando, en la cual la amplitud decaía rápidamente sobre el pasar el radio atómico. Es decir, cuando habla de sobrepasar el radio atómico, es lo que tenemos aquí. En esta parte tenemos el núcleo y aquí tenemos los átomos, que ellos se mueven formando órbita elíptica. Pero nos fijamos, él sobrepasa el átomo, que es la raya más fina que encontramos en este dibujo de la parte derecha, y fijamos de que las ondas de este átomo sobrepasan lo que es la parte de la órbita, ¿verdad? Tenemos también, ¿verdad?, que en la cual se observaban, según Schrödinger, que los electrones de un mismo nivel energético tenían energía ligeramente diferente, en el cual, recordamos al modelo de Bohr, no podían explicar esta teoría, en la cual la propuesta fue que dentro de un mismo nivel energético existen subniveles. Es decir, ¿verdad?, Bohr solo tenía teoría para lo que era el átomo de hidrógeno. Pero al darse cuenta de todo esto, Schrödinger se da cuenta de que existen otros niveles energéticos. Es por eso de que ellos hablan de lo que son estos dos fenómenos, antinodo y nodo, de que los electrones van a moverse pero de manera estacionaria, es decir, ellos van a ir decreciendo
dependiendo del lugar donde se encuentre, que en este caso, ¿verdad?, en la parte de lo que es el núcleo se puede encontrar lo que es un electrón. Tenemos la ecuación de onda, ¿verdad?, ahí sobre Schrödinger, y nos podemos fijar que está una de las fórmulas que se dice que es su segunda derivada con respecto a x. Cuando hablamos de x, hablamos de lo que es la posición y también su función de onda de Schrödinger, que aquí la tenemos, su significado, ¿verdad?, aquí abajito en la parte inferior, y el nivel de energía menos la energía potencial, donde esta la vamos a igualar a cero. Vamos a leer lo que es la fórmula, dice la segunda derivada con respecto a la función de onda dividido entre su segunda derivada con respecto a la función más 8 pi cuadrado por m, que viene siendo lo que es la masa del electrón, y la energía menos la v, que es la energía potencial del electrón, dependiendo de su coordenada x y z. ¿Qué quiere decir? De la ubicación donde se encuentre. Si nos vamos aquí, en este caso hablamos de lo que es el orbital, podemos verlo aquí en este plano, tenemos x, y y z, es decir, un plano tridimensional donde él va a poder orbitar. Seguimos, ¿verdad?, aquí con la constante, que la función de onda va a ser multiplicado lo que es la energía más la energía potencial. Todo esto lo vamos a igualar a cero. Aunque la mecánica cuántica queda claro que no se puede saber de dónde se encuentra un electrón, ya decíamos en el otro inciso de que podrían ser estacionarios, es decir, que pueden estar en un punto, en el cual Bohr no lo pudo poder comprobar, se tuvo que modificar y agarrarse de alguna de las teorías, entre ellas la de Schrödinger, ¿verdad? Cada solución de la ecuación de onda Schrödinger por la constante, ¿verdad?, describen un posible estado del electrón. El cuadrado de la función de onda por la constante define la distribución de la densidad electrónica alrededor del núcleo. Este concepto de densidad electrónica es la probabilidad de encontrar un electrón en una cierta región, es decir, en un punto estacionario. Tenemos aquí, ¿verdad?, lo que es también otro plano tridimensional, y tenemos lo que son los nodos, que es el punto donde se puede encontrar ese electrón. Esto viene siendo una probabilidad, y con respecto a lo que el radio 1 y el radio 2, es decir, la distancia que puedan encontrarse. En este caso tenemos un ejemplo de lo que el sodio. Ahora tenemos las coordenadas esferomoidales prolata. Las coordenadas esferomoidales prolata son coordenadas de la revolución, donde la constante es el ángulo azimutal, y están formadas por la intersección de elipsoide y una hiperboloide, con focales los que se definen una circunferencia al punto de la misma, lo determina el ángulo azimutal. El corte de un plano vertical con la constante nos lleva al plano nodal. Volvemos a repetir lo mismo que te estábamos diciendo antes. Están los nodales, que es un punto donde las ondas van decreciendo, y es ahí en ese punto que, según la probabilidad, pueden encontrarse un electrón, puede estar estacionado. Según la posición del plano, y en este caso podemos ver en este dibujo que tenemos aquí, que forman una parte elíptica y una parte hiperboloide o hiperboloide, en el cual nos llevan al plano nodal, ¿verdad?, decíamos, de coordenada. En este plano de coordenadas elipsoidales prolata resultan de la intersección de una elipse determinada por el parámetro, es decir, la hipérbola determinada por el segundo parámetro de dos puntos fijos llamado foco. Es decir, cuando nosotros recibíamos matemática en secundaria, siempre podemos calcular los focos, ¿a dónde?, ¿en qué eje?,
van a estar, ¿verdad? En este caso, en el eje X. Y va a depender de lo que es su distancia.